gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Y sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hemos decidido llamar La Brújula por la pantalla de Conclusión TV, en la compañía de quien involuntariamente he apodado el ínclito en su momento. Así es, es algo que pegó, ¿no? Que el ínclito ha tenido repercusiones. De áurea panoplia y broncíneas túnicas, de una tenacidad carpetobetónica, Pablo Dávoli me acompaña en este espacio que es La Brújula. ¿Cómo andás? Sí, porque son epítetos que aparecían así en las épicas, en las epopeyas griegas, en las grandes batallas, esta idea. Del oplita, ¿no? Del guerrero oplita, ¿no? Muy bien, de la falange oplita. Exactamente. Así que, bueno, muy contento de compartir esta batalla en el ámbito de las ideas con un gran amigo, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias, ya se empiezan, Lucas, a sentir los primeros calores en esta época del año. Por lo menos en esta parte del mundo. Pero aquí en el estudio la verdad que está bien refrigerado, sí, así que agradecemos. Siempre, acá en Conclusión TV la recepción es como estar en casa, así. Exactamente. Que renovamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, lo hacemos de corazón y lo hacemos públicamente como corresponde, ¿no? Efectivamente. Bueno, Pablo, para empezar a compartir esto, nos consagramos a la Virgen de Schoenstatt, la Tres Veces Admirable, que es madre, que es reina y educadora. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección, de amparo, para problematizar, para compartir, para dialogar con la gente que nos mira. En este caso, se nos ocurrió traer a la mesa un artículo académico publicado por lo menos en la revista de Historia Americana y Argentina, el volumen 53 del año 2018 de la Universidad Nacional de Cuyo, un artículo que reproduce una serie de escarceos teóricos que hace don Miguel Ayuso para la Pontificia Universidad de Comillas, donde él es profesor, ¿no? Catedrático, exactamente. Catedrático, así es. Un artículo muy interesante que se llama El imposible histórico del nacionalismo español. El imposible histórico del nacionalismo español. Que me parece que abre un debate, o mejor dicho, retoma un debate por el que nos han consultado muchas veces. Esta idea de nación y tradición, ¿cuándo son compatibles? ¿Cuál es el alcance de esta compatibilidad? ¿Por qué hay cierto tradicionalismo español que mira con cierta desconfianza la noción de nacionalismo, que tiene distintas acepciones y distintas interpretaciones, sí, de acuerdo a dónde nos paremos? Y, bueno, Miguel Ayuso, que lo presentamos brevemente, jurista, filósofo del derecho español, ¿no? Español, habíamos dicho, profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, fue un discípulo de Eugenio Vegas Latapié, un gran militar y pensador español, y se lo considera hoy un representante de lo que es el carlismo actualmente en muchas de sus de sus posiciones, sí, 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 a la hora de juzgar el mundo de la tradición. Es, ¿no?, un hombre, aparte, que tengo entendido, es autor de una veintena de libros. Muchísimos. O sea, es un libros, hombre, sí, que tiene mucha, mucha bibliografía escrita. Fue, y no sé si seguirá siendo, pero como mínimo hay que decir que fue presidente de la Asociación Internacional de Juristas Católicos. Católico, sí. También director de la revista Verbo. Insisto, uh-huh, son funciones que sé que ha desempeñado y tal vez siga desempeñándolas, eso no me consta, por eso lo dejo salvado, lo dejo aclarado. Uh-huh. Pero ciertamente que más allá de si se coincide o no con sus posiciones, estamos hablando de un politólogo, de un jurista, de una agudeza intelectual, de una claridad conceptual y de una erudición fuera importante, de serie. Importante. Destacadísimas. Bueno, en una época, participaba con mucha asiduidad, y esto se encuentra en YouTube, de los programas de Prada,
de Juan Manuel de Prada, en Intereconomía, Lágrimas en la Lluvia, y él ha sido un, digamos, uno de los contertulios habituales en el plató de ese programa, ¿no? Que es un programa que se grababa y se emitió en su momento en 2012, aproximadamente, sí, año 2012. Sobre los más diversos temas. Y la verdad que, bueno, las actuaciones de Ayuso siempre han sido destacadas. Sí, sí. Las intervenciones que él ha tenido. Con contundencia, solidez intelectual, eso es interesante. El programa en general era muy bueno, este programa de Prada, y tenía en general muy buenos invitados, ¿no? Efectivamente. Bueno, no, un artículo que me parece que pone sobre el tapete, digamos, agita el avispero, como decimos vulgarmente, sobre un tema que es sensible, ¿sí? España puede alcanzar, o por qué España es ajena a la noción de nacionalismo, en el sentido, por lo menos, que distingue Ayuso en este artículo. Él habla, en la primera parte, que se llama Las dos patrias y las tres visiones, habla esta idea de la modernización del nacionalismo, ¿no? Del problema moderno, que es la base de la discusión, sí, de Ayuso, donde dice que después de 1789, estamos hablando de la Francia, ¿no?, jacobina, lo que quedaba del viejo patriotismo tradicional, dice, fue engullido por el nuevo patriotismo revolucionario, ideológico y humanitarista surgido de la Revolución Francesa. Ahí es donde hay un punto de partida, una primera problematización que hace Ayuso, sobre todo criticando los nacionalismos europeos, europeos, donde esta idea soberanista en el sentido de Bodin, ¿no? Aparece ya como circundando la atmósfera de lo que se considera por patriota, ¿no? Y tergiversando, sí, este rasgo en sentido racionalista napoleónico que se empieza a inocular en algunos países, ¿no?, de la Europa septentrional. Déjame decir algo, sí, ¿no? Sí, a esa, sí, idea, a esa idea de soberanía acuñada por Bodino, por Jean Bodin, es una idea eminentemente moderna, de carácter revolucionario, por todas las implicancias profundas que tiene, disruptivas que tiene con la tradición occidental. Es una idea que tiende al absolutismo, que tiende por su propia naturaleza al absolutismo, tal como está definida por Bodin, y había que buscarle un nuevo titular, ya en el siglo XVIII y a partir de la Revolución Francesa, un nuevo titular a esta idea, que es una idea absolutista y voluntarista de la soberanía, un nuevo titular que ya no fuera el monarca, que ya no fuera el rey o soberano. Bien. Este nuevo titular es rusonianamente, digamos, el pueblo, ¿no? El pueblo, y se habla de soberanía popular. La idea de voluntad. Efectivamente, general, pero es una idea moderna, ¿no? De soberanía, insisto, que tiene, es de cuño voluntarista, es absolutista, o tiende por su propia definición al absolutismo, y ya no es el absolutismo monárquico, que es eminentemente moderno, sino que el soberano ahora es el titular de esa, el nuevo titular de esa soberanía, entendida así, es el pueblo. No deja de ser una expresión liberal de lo que Sampaio diría el subjetivismo de la libertad. Nada más que ya no referido a la libertad individual, sino que es un subjetivismo de colectividad y que tiene una expresión política. Estas son un poco el encarrilamiento de esos conceptos, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí. Sí, sí, sí. Yo creo que va por ese lado. La crítica va. Hay una idea rusoniana de que el pueblo es pueblo antes de ser dado a su rey. Y que muchos creen que están digamos, en el contrato social, en realidad están en la parte final del Emilio, del tratado educación, considerado pedagógico de Rousseau. Considerado pretendidamente pedagógico. Sí, sí, sí. Sí. Del racionalismo del vicario saboyano. Qué chabón, lo voy a decir en porteño, como hablan los porteños. Qué chabón ese Rousseau, bueno, qué personaje. El demagogo, el psicópata demagogo ginebrino, como le decían los conservadores. No, esta idea de que no se puede regalar lo que antes no te fue propio. Entonces, Rousseau, hay un esfuerzo por Rousseau de decir que en el fondo no hay ninguna relación directa entre soberanía y monarca, sino que hay una delegación. Acá está la cuestión contractual. Sí, ahí donde empiezan todos los problemas, hay mucho. Bueno. Pará, pero vos sabés que
ustedes saben que improvisamos estas charlas, ¿eh? Porque decía, che, ¿de qué vamos a hablar? Yo te pincho donde sé que a vos. No, pero porque aparte uno siempre viene con algo nuevo que rememora a partir de lo que dijo el coequiper, en este caso Lucas, y si no será al revés. A ver, hay una realidad también. El padre Leonardo Castellani, que de hecho en psicología humana se permite algunos párrafos respecto de la personalidad y la vida de Russo, por eso dije así, qué personaje este Russo, qué chabón este Russo. Pero Castellani decía que la decadencia de la hispanidad y de España más específicamente había comenzado con Suárez. Yo soy de la idea de que Suárez, más allá de que introduce algunos errores, y Castellani focalizaba en esos errores, forma parte igualmente de nuestra tradición. En esto, digamos, lo sigo al doctor Roldán, que lo expresó así en una interesante conferencia de hace algunos años atrás sobre el derecho de resistencia a la opresión en el INFIP. Pero lo tratamos con Fuente Ovejuna. Efectivamente, que lo mencionamos cuando hablamos de Fuente Ovejuna, el doctor Roldán y esa conferencia, hicimos alguna referencia. Pero Castellani decía, ¿por qué? Porque introduce la cuña voluntarista en el concepto o en las ideas vinculadas a la legitimación del poder político. Claro. A la legitimación del gobierno como poder político y más específicamente público. Entonces, ahí el problema está justamente en el voluntarismo. Suárez, en una medida, estamos hablando del filósofo del derecho, filósofo político español, Suárez, digamos, lo hace más tímidamente, no deja de ser un autor que pertenece... Sutilmente. Claro, porque aparte no deja de ser un autor que no es disruptivo respecto de todo el, digamos, la herencia tradicional, medieval. Es un español, no es un francés, digamos, ese pertenece al contexto de la neoescolástica española, pero introduce un elemento de voluntarismo que de alguna manera contamina el sistema, ¿no? Y Castellani dice, bueno, acá está el origen primero, bueno, como todo origen. Por eso Ayuso creo que de alguna manera, a lo mejor con otras palabras, encuentra el principio de todos los males en ese voluntarismo también. Que es el origen de todos los males, por lo menos empieza a ver esa concepción racionalista, humanitarista, ¿no? Es decir, en las nuevas formas de nacionalismo modernistas y modernizantes. Vos sabés que cuando él se refiere a España, dice que en España, leo textualmente, que también parece muerta, también presenta un óbito como transición de un viejo patriotismo a uno nuevo. Igual proceso se ha producido en Italia, carente de unidad política hasta la Revolución Liberal, y en América Hispánica ocurrió algo parecido con la naciente vida independiente de las naciones que se construyeron a remolque de los estados. Esta es una idea de un poeta español del siglo de oro español, Luis de Góngora, de un poco de, a ver, de que las naciones en América se fundan, los pueblos se fundan con instituciones ya previamente europeas o eurocéntricas, ¿no? Como que las naciones en los procesos de independencia de Hispanoamérica o de Iberoamérica vienen a remolque, es decir, vienen traccionadas por instituciones que se replican de otros lares, en particular en Europa, y eso genera que haya como una especie de proceso forzado de modernización, ¿no? Esto lo explica muy bien un intelectual, un sociólogo, Pedro Morandé, de la Universidad Católica de Chile, que un poco hace esa disquisición de la diferencia entre los procesos de modernización en Europa, en el viejo mundo, producto de sangrientas guerras y enfrentamientos, y en los procesos de independencia donde ya los modelos parecen estar encorsetados, previamente formateados, y los pueblos tuvieron que amoldarse y acomodarse, sí, pueblos claro, nacientes, pueblos nacidos del mestizaje, de la inmigración, ¿no? Pero que tuvieron que amoldarse a las instituciones ya modernas. Es decir, el proceso de modernización en Hispanoamérica se dio mediante las instituciones y no fueron el resultado y la consecuencia del proceso de modernización. Yo creo que Ayuso
evoca esta idea de que en Hispanoamérica las instituciones fueron forjadoras de modernidad y no el resultado. Pero no de nación, de pero no de nación, al menos en el sentido que reivindicamos nosotros, que es el sentido tradicional de la nación. Ahí está la discusión. Ahí se genera, digamos, esta distorsión y esta colisión, este choque. Que en el caso, digamos, en el caso argentino va a tener una expresión muy clara, digamos, en la guerra civil entre unitarios y federales, en donde lo que los diferenciaba no era tanto la forma de Estado, es decir, la manera de organizar el poder público respecto del territorio, quiero decir, o ser unitario o ser federal, sino que, en rigor de verdad, detrás de esa oposición había otra mucho más profunda, ¿no? Claro. Por eso el lema de los federales era religión o muerte, o sea, los federales representaban, y por eso mismo eran federales, era una consecuencia de esto que voy a decir, a la matriz raigal, tradicional, de estas naciones jóvenes, y naciones en el sentido tradicional, en tanto que los unitarios eran los agentes de las ideas y de las instituciones importadas de la Ilustración francesa e inglesa. Claro. Entonces, y esto se va a reflejar incluso en la literatura gauchesca, en fecha tan tardía como segunda mitad del siglo XIX, en momentos tan tardíos, en Martín Fierro, justamente el gaucho como alguien que queda a la vera del proceso de modernización, ¿no? Bueno, es muy, muy sarmientino eso, ¿no? Claro, pero insisto, ahí la modernidad hace algo que creo que lo ha hecho con tantas otras cosas, ¿no? Con la misma palabra empieza a hablar de otra cosa distinta de aquella realidad que era designada con esa expresión o con ese vocablo. Claro. Sí, 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 efectivamente. Bueno, lo que dice Ayuso, y continúa, ¿no?, para poner el caso español, en España, en cambio, la monarquía federativa y misionera, continuadora de la cristiandad, se mantuvo inaccesible a la mentalidad estatal. O sea, hubo como una impermeabilidad al estatismo en sentido racionalista jacobino. España, dice, carecía de los mitos románticos fundacionales del liberalismo. Los mitos románticos fundacionales del liberalismo. Y dice algo muy interesante. Distingue, y esto hay que ponerse también en el contexto de lo que sufre España con las intentonas de separatismo permanente, ¿no?, que tienen aquellos que son enemigos de la hispanidad. Distingue entre patriotismo, que dice es un sentimiento natural, profundamente arraigado en el espíritu humano, que dice contiene en cierto modo el precepto divino, ¿no?, de honrar y amar a los padres. Es decir, el patriotismo, de ahí patria, padre, es un poco el mandamiento de honrar a los padres hecho en la, o mejor dicho, reflejado y materializado en la vida civil. Y de manera comunitaria, ¿no? Claro, que se dice. Es como una prolongación. Por extensión, esto le cabe a, bueno, a los sentimientos de fraternidad. Es decir, uno honra a los padres llevándose bien con sus hermanos. Entonces, de alguna manera, esto se hace extensivo a los lazos de cofraternidad que debe tener toda nación sana, ¿no? Ahora, el nacionalismo, en el sentido que él le hace la crítica, donde ve que España queda necesariamente y forzosamente fuera, ¿no?, de este concepto, mana de fuentes bien distintas. Es de origen revolucionario, racionalista, y su puesta en práctica, dice, está en deuda con el constitucionalismo decimonónico. Los nacionalismos, de mayor o menor radio, no han surgido sino de la expansión, dice, del concepto de nación concebida al modo jacobino y del agregado filosófico formado por la concepción, bueno, justamente bodiana, por Jean Bodin, o Bodino, como le podemos castellanizar, de soberanía y ulterior identificación con la voluntad general rusoniana. Acá está claro, lo que acabamos de un poco de la voluntad del rey
absolutista a la voluntad. Esa sustitución, sí. La voluntad general. Si bien en Baudin también es justo mencionarlo, que si bien hay una tendencia, un principio de absolutismo innegable, sí, claro. Todavía conserva algún límite la voluntad del rey, ¿no? Pero que tiene que ver con lo mínimo. La propiedad, bueno, la autoridad del padre en la familia, pero sí se come ya toda la estructura orgánica que había caracterizado, estamentaria, que había caracterizado a la sociedad medieval, ¿no? A la comunidad medieval. Pero bueno, esto es para decir algo respecto de Baudin y hacer una pequeña aclaración. De todas formas, Lucas, ahí yo creo que sería bueno aclarar para el público justamente esta idea de jacobina, como le llama Ayuso, de nación, ¿no? En donde yo creo que, para decirlo de una manera sencilla y rápida, y decime si estás de acuerdo con esta traducción, si se quiere, sí. De manera más coloquial, son aquellos que definen la nación, digamos, y por lo tanto la identidad nacional, la claro, nacionalidad no. Como identidad nacional y la membresía a una determinada nación, por el DNI. En Argentina decimos DNI, Documento Nacional de Identidad. O sea, tienen una mirada formalista, en el sentido de una mirada político-jurídica. Bueno, por eso habla de constitucionalismo, claro, constitucionalismo, ¿no? Como si yo me fuera a Japón y por el simple hecho de obtener la ciudadanía y de ser tratado como un igual por las leyes, por la constitución, vamos a suponer que esta hipótesis, ¿no? Como si con eso bastara para que yo me convirtiera en un perfecto japonés, ¿no? Y ciertamente que, bueno, la evidencia empírica indica que no. Que no todo solo caso empírica, uno será claro. Ciudadano del Estado japonés, podrá asimilarse, ser bien recibido, con los brazos abiertos, bien tratado por la ley, tratado como un igual, en términos jurídicos, pero de ahí a que uno de pronto sea, digamos, se convierte en japonés. Uh-huh. Tomo el Japón por utilizar un país con una cultura muy distinta de la nuestra, en un contexto civilizacional diferente, pero además con una cultura exquisita, milenaria y claramente definida. Y claramente definida, ¿no? Sí, también de una cultura por la que tengo mucho aprecio. No, tal cual. No, está muy claro. El ejemplo que pones es así. Yo creo que Ayuso, me permito, ¿no? Colegir o me permito hacer alguna interpretación, después voy a dar mi humilde opinión sobre un tema tan complejo, pero como nos lo han pedido a este tema, más que la crítica lapidaria a la idea de nacionalismo, siempre en sentido racionalista, jacobino, humanitario, es lo que trata de ver es por qué justamente es un imposible, porque él ve que con España pervive un rastro, una huella de un universalismo de la tradición que se quiere borrar. Se ha querido borrar por vía de estos nacionalismos ese universal de la tradición española. Él cita a grandes mentes, ¿no? de la hispanidad, a Menéndez y Pelayo, dice España, ese espíritu, aparte, que ha sido sustituido por el universal de la modernidad. Él a un universal considera que se lo ha sustituido otro universal. Acá está el problema. Es excelente. Es eso, ¿no? Porque la modernidad en gran medida lo que ha hecho es generar imposturas o falsificaciones o sustituciones. Con el concepto de nación lo mismo. O sea, el concepto de nación, del pacto o contrato social, la nación del DNI, reducida, digamos, a un vínculo de tipo jurídico y por lo tanto formalista y nada más, hay una sustitución del concepto de nación, o una tergiversación, y lo mismo con el universalismo. Bueno, él justamente intenta recuperar ese universal de la tradición que ha sido traccionado por España, citando a las grandes mentes, como Menéndez y Pelayo, cuando dice España evangelizadora de la orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. Ramiro de Maeztu dice, la posición española es la católica, pero templada al yunque de 8 siglos de lucha contra el moro. El Islam fue para España la lección inolvidable de universalidad. Cita ejemplos de frases que uno puede... Sí, muy poéticamente, pero muy elocuente. Se podrían quitar de contexto, habría que después indagar cómo viene. García Morente dice, en Francia el catolicismo es un ambiente, es como un ambiente marco,
un cauce dentro del cual puede transcurrir la vida. En España, en cambio, constituye la razón de ser de su nacionalidad. Está sí, digamos, en la raíz. Son muy interesantes los pero ejemplos. Pero escúchame, lo que pasa es que, a ver, la auténtica, digamos, por llamarle de algún modo, el universalismo, esa vocación de universalidad que no se engulle las particularidades, de ahí la definición de la propia patria y la propia nación, porque al fin y al cabo, pater y natio, padres y claro, están vinculados en su sentido histórico, tradicional. Sí, son como el lado cóncavo y convexo de una línea claro, curva, son complementarias las y se palabras. Se supone mutuamente, y de hecho aparte la voz natio y nación como digamos, natio como nación están en los textos latinos clásicos. Amor por tu suelo y por tu sangre. Porque hasta terminológicamente hay gente que cree que la nación, incluso hasta terminológicamente, sería algo eminentemente moderno. No, y moderno tenemos un concepto de nación, en todo caso, que tergiversa el concepto clásico tradicional. Pero te iba a decir, la razón metafísica como tal es universal. En su comprensión de la realidad del hombre y del mundo tiene alcances de universalidad, que es lo que distingue a un auténtico filósofo, que su pensamiento, como decía Heidegger de Vasconcelos, logre universalidad desde lo particular. La Romanitas como ordo y como luz de civilización tenía vocación de universalidad. Católico significa, catolicón, proviene del griego antiguo y no en vano la religión homónima ha asumido este nombre, se asume así como universal. Y España es una síntesis claro, de todo eso. Claro, claro. Una particular síntesis ibérica que se proyecta, que da el salto desde ese balcón que dice Kissinger. Perdón que cite a este personaje dentro de tantas exquisiteces de la civilización humana, pero es verdad, es un balcón que no solo mira al Atlántico y América, no solo mira hacia el otro lado, hacia el Mediterráneo, mira al mundo. Entonces, desde España hay una síntesis de todo esto. Claro, que todo claro. Esto es universal. Bueno, pero ese es el verdadero universalismo. Ayuso es un nostálgico, ¿eh? Es un nostálgico de esa España que representa todo eso que acabas de decir, Pablo. Por eso él se apoya y reivindica a los pensadores anti-europeizantes, pero no de la Europa tradicional, justamente, anti-Unión Europea, digamos. Todo este pensamiento, él cita Álvaro de Ors, Elías de Tejada, Rafael Gambra, miembros del pensamiento que hace de España la antítesis de esta meliflua europeización por vía parlamentaria, tecnócrata, claro, olvidada de sus tradición, de sus etnias, antiétnica. Y aparte, y plutocrática, detrás de lo tecnocrático, como es. Multicultural, claro. Estoy pensando también en tu libro, en el sentido más peyorativo de lo que hoy se entiende por ese multiculturalismo cambalachero, ¿no? La ensaladera. Sí, que aparte, en definitiva, termina atentando. Matando la identidad. Contra todas las identidades étnico-culturales, claro. Totalmente. Pero antiidentitario, ¿eh? El europeísmo antiidentitario es lo que creo que se ataca. Y lo mismo hay que decir respecto del otro universalismo, que es el universalismo motorizado por las fuerzas del capitalismo, que tuvo una primera instancia liberal, pero que en definitiva, abandonando esa primera instancia, sigue siendo por su propia dinámica capitalismo, que en definitiva desemboca en el universalismo, en el mundialismo muy especial de esta globalización. Claro, de la globalización, claro. Que es un tipo de mundialismo y es un tipo de universalismo. Y pasa lo mismo, España que representaba otro modelo, otro proyecto alternativo de modernidad, que no era disruptivo respecto de la auténtica tradición occidental y obviamente sintetizando lo mejor del Mediterráneo y desde esa particularidad con vocación de universalidad. Y nosotros somos hijos de ese, ¿no? Hemos nacido de esa raíz y nos hemos templado bajo ese sol. Por eso para nosotros también es ajeno. Yo, pues, cuando me dicen a mí, ¿cuándo nace la Argentina? No, la Argentina como tal tiene su génesis en el siglo XVI. En todo caso, la independencia y demás, más allá de todas las observaciones y consideraciones que podamos hacer al respecto, es una suerte de traumática, si se quiere, mayoría de edad, en el sentido de aspirar a una autodeterminación. Ahí podríamos hablar de soberanía como afán de autodeterminación política por fuera de una estructura imperial que como tal, digamos,
producto del desvío y del abandono de sus propias fuentes, que eran fuentes que habían sido colocadas en lo político-jurídico por los austrias, y que, bueno, en el siglo XVIII borbónico, desde luego, ha habido grandes reyes, pero en el siglo XVIII borbónico se abandonaron esas fuentes, esa estructura imperial que federaba pueblos y federaba territorios. Sí, la España de Lepanto, la España de la... Se agota, o de alguna manera se colapsa, ¿no? Colapsa. Más allá de la mano británica, sabemos al respecto, sabemos de las investigaciones y lo que difunde al respecto nuestro amigo Patricio Lons, Marcelo Gulio y tantos autores, pero... En definitiva, ahí, bueno, ya colapsada esa estructura, hay un afán de autodeterminación, que aparte era mucho más conglobante de lo que finalmente fue, porque hubo también una maniobra de balcanización británica, claro, y que contó con traidores, claro, locales, claro, vernáculos. Pero bueno, y ahí, en lo tocante a ese afán de autodeterminación, ese nuevo contexto, por traumático que esto fuere, podemos hablar de una suerte de mayoría de edad. Pero en definitiva la Argentina como tal tiene su origen en el siglo XVI. Nadie sensatamente va a pensar que la Argentina como comunidad nacional nace en 1810 o en 1853, no, por supuesto, salvo aquellos que piensan en términos estrictamente formalistas. Claro, formalistas, que creen que la nacionalidad es el DNI. Tal cual, legal formal, claro, un legal formalismo. Pero... No, yo creo que, y me permito ahora hacer alguna reflexión, vos fíjate, termina diciendo, ¿no?, ese espíritu español universal, inclaudicable, que es propio de su esencia, el que España no puede renunciar. ¿Por qué son el caballero andante? Claro, ¿por qué no le, claro, Don Quijote? ¿Por qué no le, por qué no le cabe el nacionalismo a España? Es lo que se pregunta. Es decir, porque para España, reacia a la Reforma, no podía haber diferencia entre un católico de América y otro de Europa. Dice que ese europeísmo y ese occidentalismo, ese neo-europeísmo, ese neo-occidentalismo, son formas de separatismo que se fueron inoculando, esta balcanización de la que vos hablabas. Yo lo que discuto, con cierta mirada carlista de la cosa y demás, es el aspecto idílico que para mí, en la praxis política, no se va a poder nunca sustituir el universal de la modernidad por el universal de la tradición de manera directa. Yo creo que, digamos, cuando defendemos la idea de nacionalismo, de patriotismo, lo que vemos es, si el patriotismo es una extensión de la familia, del núcleo familiar, y uno defiende a la familia, ahí está el refugio, el resabio hoy de aquello que se está, desde el globalismo, atacando permanentemente. Entonces, cuando uno defiende a la nación, a la patria, ese profundo amor por el suelo común, porque en el fondo el patriotismo y el nacionalismo no pueden sino ser que un profundo amor por los tuyos, ¿no? Como cuando uno defiende a la propia familia, ¿no? a los propios. Yo creo que la transición para volver al mundo de la tradición es haciendo un recorrido inverso, así como surgieron ciertos absolutismos, ¿no?, en Europa, para luego dar las reformas racionalistas, jacobinas, las democracias, los republicanismos. No hubiera habido estos republicanismos sin los absolutismos monárquicos también, previamente. Yo creo que esa transición nunca va a poder ser, no, nunca se va a poder dar, me permito hacer una reflexión personal en este sentido. Desde luego es discutible, es debatible. No se va a poder hacer una sustitución del universal moderno de un día para otro, mucho menos, pero no se va a poder hacer, sino que puede haber una gradualidad recuperando el valor de lo identitario en la nación como una extensión de lo que yo creo que está en el sentir de los pueblos, que es la defensa del núcleo de la familia. Claro, que no en vano es el último reducto que está bajo ataque. Que es, obviamente, donde apuntan todas las saetas y es el bajo fuego actual del globalismo. Claro, porque saben que, aparte, vos dijiste algo de los más cercanos, los tuyos, y los ecos de los tuyos son, no solo nos impregnan, son constitutivos de nosotros mismos, contribuyen, claro, a que seamos quienes somos. Un poco lo que decía Enrique Santos Discépolo, ¿no? Gran compositor de famosos tangos, y autor de las letras más
emblemáticas del tango, de lo más profundo del tango como mensaje y reflexión. Tendremos que como poesía dedicarle algún programa a La Forja y al Discepolismo y a Homero Manzi. Tal cual. Y decimos, decía, ¿sabe qué? Yo por dentro estoy lleno de gente. Eso es muy interesante. Yo por dentro estoy lleno de gente, y no de cualquier gente. Bueno. Sino de mi gente y de aquella gente a la que yo pertenezco. Hay un ida y vuelta. Desde esa naturalidad de ser lo que sos, y esta suma de imponderables históricos, en un famoso discurso, ahora se avecina el 12 de octubre, casualmente en la conmemoración del 12 de octubre de 1947, en un famoso discurso de Perón, que él habla justamente de la suma, o la combinación, la conjugación, habría que decir, de imponderables que hace que seamos quienes somos, ahí hay que decir, bueno, eso es lo que yo intenté en este libro que escribí en el 2017, amén de la crítica integral del multiculturalismo, como con alguna osadía, con alguna temeridad, dice el subtítulo de este libro, Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural. Definir quiénes somos. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice así y hay que, tal vez sea bueno y tal vez sirva, amén de actuarlo, de ponerlo en práctica, de avivar ese fuego, que es algo que, por ejemplo, sostiene un hombre como Spengler en Alemania en los años 20, 30, uh-huh. Amén de vivirlo, de vivir la propia identidad desde esos reductos donde está esa brasa viva y hacer la llama otra vez, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros, pero empezando desde la familia, desde el candor del hogar, y esto multiplicándolo, y que las brasas hagan llama y que la llama haga una esplendorosa fogata, pero además, un esplendoroso fuego. Pero además, no está de más una reflexión científica, académica, decir, bueno, ¿y estos imponderables cuáles son? O por ejemplo, cuando el mismo Ayuso habla de tradición, en la palabra, es como una carpeta de Windows, él mismo, en la palabra deja implícitas una, que no es sumatoria, es conjugación de elementos de una complejidad enorme. Es que... Que me permite un resumen. Claro, porque, a ver, todo esto y este tema viene a colación porque muchos de los que nos ven no se preguntan, ¿y qué quedamos? ¿Qué son los de la brújula? ¿Tradicionalistas, nacionalistas? Entonces, tratando de buscar de las etiquetas, ¿viste? Bueno, pero están tratando de rotular y etiquetar. Como si fuera tan sencillo. Primero que no es son temas complejos, pero claro. no vemos, en el sentido profundo de la palabra, no vemos ninguna incompatibilidad. Si nación viene de nacer, si patriotismo viene de padre, de paternidad, y tradición viene de tradere, que es dar de generación en generación. Claro. ¿Por qué tendríamos que poner en una posición de confrontación estos términos? Por supuesto, de hecho expresan una misma realidad en su polifacetismo. Exactamente. Pero aparte, ¿no? Fíjate vos, yo lo veo por ese lado. Podemos tener algunos esquemas conceptuales que tienen... Pero entiendo a dónde va la crítica de Ayuso, ¿no? No, por supuesto. Por una realidad histórica. Un marco teórico, por ejemplo, Jung, psiquiatra, psicólogo suizo, más allá de su teoría acerca del inconsciente colectivo, que él lo enmarca en esta teoría, pero tiene algo interesante que, si no de manera literal, se puede tomar de una manera un tanto alegórica, pero que puede ser muy orientadora, cuando él, en definitiva, habla de tres inconscientes colectivos con arquetipos propios que se cruzan y que fraguan lo que nosotros llamaríamos identidad en comunidades, ¿no? Más la concientización de esto, ¿no? Hay que agregar. Pero hablando de lo inconsciente, lo arquetípico que hace el inconsciente, digamos, lo arquetípico del lugar, de la geografía, la tierra, el lar, lo arquetípico de la estirpe, la sangre, que tenemos la tierra, el suelo, los lares propios, el paisaje que se imprime en nosotros, la sangre, lo que proviene de la estirpe, del linaje, lo que nos vincula, y desde luego sangre más allá de lo puramente biológico, desde ya, no reductible en absoluto a lo biológico, y el león, la era, el tiempo. Y cada nación, cada comunidad nacional es, de alguna manera, la síntesis de fuerzas arquetípicas que provienen de la tierra, del suelo, de la sangre, del linaje, de ese pasado que se ha cedido en nosotros. El ius solis y claro, el ius sanguinis. De esa, claro, la conjugación. Tiene una expresión jurídica, claro. Efectivamente. Y de león del tiempo. Uh-huh. Entonces... Y después la concientización de esto y lo que hacemos. Yo en el libro este es una esquematización de las varias que se pueden tomar. Insisto, como una orientación y más allá incluso
Desde el inconsciente colectivo lo entendemos como tal, tal como Jung lo postulaba, o no, porque ya eso es centrarnos en una teoría no solo psicológica, antropológica, que ameritaría detenernos y no es de tan fácil dilucidación. Pero yo, por ejemplo, también en este libro lo que planteaba es un poco, retomo la expresión griega etnos, de bien étnico, involucrando lo cultural, por supuesto, y decía, bueno, hay tres grandes dimensiones, en definitiva, la dimensión de lo heredado, lo que está presente pero proviene del pasado y es constitutivo nuestro, lo heredado, en el plano psíquico, en el plano físico y en el plano espiritual, las fuerzas que provienen del acervo, lo que proviene del medio ambiente, de la geografía, del escenario del mundo, de la parte del mundo en la que nos toca habitar, que nos imprime sus rasgos, claro, por supuesto. Y finalmente lo que decidimos libremente hacer al respecto. Porque también nosotros podemos tomar mayor o menor conciencia de eso y tomamos decisiones en relación a eso. Uh-huh. Y esa combinación, que en definitiva lo ha heredado, digamos, de ese bagaje, de ese acervo, uh-huh. o que implique ese acervo, lo adquirido del medio ambiente y lo que hacemos consciente y lo que decidimos, cada una de estas carpetitas de Windows tiene una multiplicidad enorme de elementos y todo eso se conjuga y dialoga. Claro, claro, sí. Sí, sí, creer que no somos nuestro pasado o creer que nuestra identidad, no vamos a pensar que nuestra biología no se ha adaptado, no es lo mismo poblaciones del África subsahariana de las que nacieron en el extremo polo norte, digamos, en su fenotípico incluso aspecto. Y a eso si le agregas no solamente la historicidad, sino también todo lo que de cultura el hombre va generando a través del tiempo, forman, creo que, digamos, las distintas ramas que hacen a lo identitario, y que además no se pueden arrebatar, porque como vos decís, citando a Jung, creo que eso está como en un arquetipo inconsciente presente, ni siquiera es algo que uno puede negar voluntariamente, aunque uno pudiera simular, es como cuando vos decís, yo puedo simular que soy japonés, pero no lo soy. Podría ser un mal imitador. No podría ser yo si no fuera argentino. Claro, bueno, ahí está. Porque no es como un saco que me lo quito, no es algo accesorio que no tiene que ver con mi propia sustancia, es algo que contribuye a que yo y que cada argentino seamos lo que somos. Contribuye. Después están las particularidades singulares, individuales, ¿no? Me parece a mí, y creo que es para pensar, que el modernismo y el globalismo van en camino a eso, hacernos creer que la identidad es como una prenda de vestir intercambiable. O lo que decía Renan, el plebiscito cotidiano. Bueno, eso tiene que ver con lo decidido, lo que decidimos. Es una partecita de una realidad. Plebiscitemos nuestra identidad. Mucho más compleja, claro, y que se apoya sobre todo lo demás. Lo mismo la elucubración de un proyecto de nación en términos racionales políticos. Pero viene después, en todo caso, no es reductible a ese aspecto. Ahora, es interesante, pero yo a mis alumnos siempre les comento, les digo, cuando uno dice, si yo fuera, no sé, senegalés, o si yo fuera, si fuera japonés, no, es que no sería yo, sería otro, tal vez en algunos aspectos con semejanzas a quien yo soy. ¿Por qué? Porque la nacionalidad entendida como membresía a una comunidad nacional en su sentido profundo y tradicional contribuye a que yo sea quien soy y a que nosotros, como nosotros comunitarios, como conjunto, seamos quienes somos. Y las naciones, aparte, vienen en racimos, en familias, hay naciones hermanas, primas, etc. Así que, y así se conforma el gran árbol de la humanidad. Pablo, y en este gran árbol de la humanidad, que así se conforma, como bien decís, nos podríamos seguir ramificando con la cuestión temática, pero por una cuestión de horario tenemos que cortar acá. Yo creo que da para una segunda parte la temática por muchas razones. Me parece que el artículo es un gran disparador, es recomendable, le recomendamos El imposible histórico del nacionalismo español de Ayuso, pero, insisto, es abrir la caja de Pandora, es un universo de cosas
en las que me parece que hay que reflexionar, pero a mí lo que me despierta admiración de este tipo de reflexiones es que se hagan en este momento donde hay un resurgir de las identidades nacionales a lo largo y a lo ancho del globo, después de ya varias décadas de intentonas de un globalismo recalcitrante, yo diría casi absolutista, ¿no? El absolutismo de la globalización. Lo dejamos picando como para hacer una segunda vuelta, nos hemos quedado sin tiempo, les agradecemos estar del otro lado. Y ya que mencionaste este libro en particular, ¿está a la venta? ¿Se puede conseguir tu libro sobre multiculturalismo? Sí, se puede conseguir. Es un libro de 2017, sí, ¿no? Sí, lo sabemos, pero digo que no está agotado, está en vigencia, te lo pueden pedir. Han quedado algunos ejemplares. Bueno, aprovechenlo al profesor Davoli, que tiene pocos ejemplares para ya encargárselos. Prontamente lo van a editar en España, eso sí, va a haber una nueva edición, actualizada, porque insisto, este libro es de 2017, aunque desde luego lo sustancial alude a temas más bien perennes, ¿no? Pero hay partes que hay que actualizar, que se están actualizando, y va a ser editado, Dios mediante, en España el año que viene. Es un libro, sí, de unas 500 páginas aproximadamente. Ha sido como siempre un gusto compartir esta tertulia. El gusto siempre es mío. Nos encontramos la próxima. Chao, hasta luego. Die höchste Verbindlichkeit.